ahí presente, ahí presente. Años tras años, donde actualmente siguen viviendo sus padres.
Familia muy unida esta hermandad. Manolo Lara, como mayordomo. Carmela Lara, como camarera. Y cómo olvidar a Salvador Campo, su padre, que durante muchos años fue hermano mayor. Miguel, con 18 años se matricula en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, de la Información. Para perfeccionar su inglés, pasó un año de su vida en Bristol, Inglaterra. Posee una extensa carrera profesional que la avala. Empezó su andadura periodística en la Gaceta de Málaga, en una revista de turismo, Dossier de la Costa, en Fuengirola. También trabajó en Radio Benalmádena y como corresponsal en la Agencia EFE de Benalmádena, como locutor deportivo en la 340 Radio Televisión de Mija y en radio en el Diario de Málaga Costa del Sol. Fue donde se curtió como periodista. Se traslada a Canarias como corresponsal de la Agencia Canaria de Noticias en Fuerteventura y como jefe del deporte del diario La Tribuna de Canarias. Desde 1999 es redactor de los deportes en el diario La Opinión de Málaga, donde disfruta cubriendo la información del fútbol, de Málaga Club de Fútbol, su día a día y sus crónicas, allá donde el equipo juega. Reconoce tener muchas pasiones, entre ellas los deportes, la fotografía, los viajes y la gastronomía, pero sobre todo la familia, junto a su esposa Beatriz y sus dos hijos, Paula y Michael. Ahora, Miguel, y en este momento te cedo mi puesto de pregonero y te deseo sientas el mismo orgullo y felicidad que yo sentí. El arcilestre. Mejor cofrade del año a Remedios Luque Corrado. Nuestro hermano mayor le va a hacer entrega de ese premio y ese reconocimiento por esa labor que desempeñas, Remedio, porque te lo mereces.